Módulo Gestión por Procesos, Tecnología en Gestión de Sistemas Integrados. Competencia del programa: apoyar el proceso de diseño, planeación, mejora y control del sistema de gestión de calidad, integrándolo a otras normas técnicas. Resultado aprendizaje del programa: identifica en cualquier tipo de organización la obligatoriedad en el cumplimiento de la norma de gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO respectiva y los ajustes dados a los cambios que la regulen. Resultado aprendizaje del módulo: apoya la gestión de procesos como un elemento para el mejoramiento continuo de las organizaciones en pro de la consecución de sus objetivos estratégicos, el cumplimiento de las expectativas de los clientes y las partes interesadas, así como también satisfacer sus necesidades. Unidad 1. Importancia de la gestión por procesos. Identifica la importancia de la gestión del proceso como parte de la evolución del aseguramiento de la calidad, enfocada a optimizar recursos, facilitar la medición y control, aumentar la eficiencia de los procesos, generar valor a los clientes y alcanzar los objetivos planteados por la organización. Unidad 2. Concepto, gestión y caracterización de procesos. Comprende el objetivo de la gestión por procesos con la aplicación de los indicadores, la reingeniería y el benchmarking para la toma de decisiones, basado en el análisis de los resultados que permita realizar cambios estratégicos y lograr la mejora continua de la calidad. Unidad 3. Procedimiento para elaborar un diagrama de flujo y mapa de procesos para la gestión de calidad en las organizaciones. Aplica el adecuado procedimiento para elaborar e interpretar los diagramas de flujo vertical, horizontal y en bloques, como también los mapas de procesos y su caracterización teniendo en cuenta las actividades, entradas, salidas, recursos, indicadores de control, entre otras características importantes para detallar el funcionamiento de los procesos. Componentes de la unidad. Las unidades se encuentran compuestas por recursos, actividades, evaluaciones y recuperaciones si es necesario. Recomendaciones. Realice reconocimiento del módulo, revise las generalidades del módulo, descargue la planeación del módulo, lea los recursos cuantas veces sea necesario, desarrolle las evaluaciones dentro del tiempo establecido para estas, elabore las acciones de mejora al finalizar cada unidad, elabore las encuestas establecidas para el módulo.